Don Roberto Centeno, don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué panorama jurídico cree usted que tenemos por delante? Nos da la impresión de que Isabel Díaz Ayuso tiene la ley de su parte, pero los manejos de la izquierda quieren llevar esto a tribunales y a partir de ahí podría haber interpretaciones, ¿no? Bueno, efectivamente, tal y como tú lo has señalado, Díaz Ayuso, con no mucha diferencia, fíjate, 36 minutos, ¿eh? Le sacó 36 minutos, le sacó a los malos, ¿eh? Ella firmó la disolución anticipada, ¿eh? Artículo 21 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y una vez firmado por ella, por la presidenta, artículo 51 de la Ley de Gobierno de la Comunidad Autónoma, eso tiene ejecutividad inmediata. Es decir, que todo lo que ocurra después se subordina a ese acto. Por lo tanto, como tú has dicho muy bien, la ley está de su parte. ¿Qué pasa ahora? Bien, lo que pasa es lo que ya se suponía. Los socialcomunistas del gobierno y los traidores de Ciudadanos han judicializado el decreto de disolución y lo han enviado al Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid, que en 24 horas tiene que dar una resolución anticipada. Ojo, una resolución anticipada. Ahora diré qué es lo que significa esto. Si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid juzga, al contrario de lo que hace el Tribunal Supremo, juzga en derecho, conforme a ley y no como el Supremo, que es conforme a lo que le mandan los políticos, es evidente que va a darle la razón a la tesis de Ayuso, para entendernos. Bien, pero esto es una resolución anticipada que no permite todavía el recurso a una instancia superior. Para ello, tiene que terminar, este proceso tiene que terminar con una sentencia firme. Y eso tardará, digamos, que un mes aproximadamente, después de lo que digan mañana. Bien, tanto si le dan la razón a Ayuso como si le dan la razón a los socialcomunistas y a los traidores de Ciudadanos, esto va al Tribunal Constitucional. Deo gratias, el Supremo no tiene pito que tocar en esta historia, porque si fuera el Supremo, apañados estábamos los madrileños. Pero, don Roberto, en espera de esa sentencia, que puede tardar un mes, no se paraliza el proceso electoral, a no ser que el Tribunal decretase cautelarísimas, que es lo que ha solicitado la Mesa. Sí, pero eso es, vamos a ver, vuelvo al principio. Si juzgan en derecho, no hay pito que tocar, porque es que Isabel Díaz Ayuso, con solo 36 minutos, por solo 36 minutos, es la primera, es la que se ha adelantado. Y por lo tanto, lo suyo tiene prioridad sobre todo lo demás. Por lo tanto, ni cautelarísimas ni nada. Otra cosa es que tengan las presiones políticas que tengan, porque ya les puedo decir que Sánchez está echando toda la carne en el asador. Porque si no, la situación en Madrid para ellos es desesperada. Has dicho antes, hay una encuesta hoy que le da mayoría absoluta, como por otra parte es lógico totalmente. La más importante, hay otra que dice que está muy cerca, pero la verdad es que la más seria les da a ellos la mayoría absoluta. Y lo que es más importante, bueno, más importante, a mí me hace mucha ilusión que prácticamente Ciudadanos desaparece, porque saca un 5,3%, tendría 7 escaños, pero si baja del 5 no tendría ninguno. Y lo que es evidente, don Roberto, que tratándose de Isabel Díaz Ayuso, ahí sí podemos hablar de la unión de la derecha en el caso de Madrid, ¿no? Total y absolutamente. No hay ninguna duda, aparte que creo que harán una brillantísima, porque lo ha demostrado, pero tanto ella como vos van a hacer una brillantísima campaña. Pero ahora, ¿qué pasa? He dicho, tanto si gana Ayuso como si pierde, unos u otros van a ir al Constitucional. Y aquí las cosas están poco claras.
El Constitucional las ha hecho de todos los colores, ¿eh? Por ejemplo, una muy gorda, ¿eh? Se ha pasado por el forro, ¿eh? La principal base del derecho en todo el mundo, que es la igualdad ante la ley, ¿eh? Con la ley, la LGTBI, ¿eh? Lo cual demuestra que el Tribunal Constitucional es capaz de cualquier cosa, de cualquier cosa, porque si se ha saltado esta norma, que es uno de los pilares del derecho, ya me contarán. Es decir, que pase, si resulta que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no es satisfactoria para la izquierda, siempre tendrán esa opción de recurrir al Constitucional. Siempre. Lo hacen, plantean un recurso al Constitucional. Pero eso tiene que ser no mañana, sino después de la sentencia firme, que digamos, por decir una fecha, ¿eh? Pueden ser un poco más, un poco menos, digamos un mes, por fijar ideas. Bien, entonces tendrían que ir al Constitucional. El Constitucional, dicen los optimistas, ¿eh? Bueno, los pesimistas, como yo, recurren a la historia. Y digo, bueno, de estos tíos no te puedes fiar ni por el forro, porque igual que los del Supremo, votan lo que políticamente y no votan en derecho. Bien, pero los optimistas dicen, han quedado tan enormemente desacreditados, ¿eh? Por sus sentencias contrarias a derecho, ¿eh? Que están asustados y últimamente han cambiado. Y de hecho, hace un mes o un par de meses hubo una ley del Partido Socialista que la tumbaron, ¿eh? Bien, no lo sé. Aquí, digamos que puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, pues confiaremos en que efectivamente las sentencias se ajusten a derecho, porque tras los documentos que hemos consultado nos da la impresión de que efectivamente la legalidad está del lado de la presidenta Díaz Ayuso. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por esas aclaraciones y por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, señor Bermejo. Con lo cual, nos ha explicado usted cuál es la clave en la que se fragua toda esa operación de acoso y de...